O vídeo da tic do himno do 50 aniversario do Breo acompañou a actuación de David Prado, que puxo en pé este sábado o Pazo. A afición seguiu a letra do tema que a tic puxo en imaxes en o que se pode ver o cantautor lucense e breoganista como un aficionado máis. Cada frase dese himno está escrita por cada uno destes corazones que tenemos aquí hoy, ¿no? O traballo da TIC repasa con fotografías e recortes de xornais algúns dos momentos máis importantes da historia do Club Celeste, como o ascenso do equipo a ACB, que tivo a sorte de vivir o exxogador Manel Sánchez. Vivimos el ascenso, la época buena, quedamos quintos, jugamos Copa Cora, estuvimos bastantes años en ACB, además jugando a muy buen nivel y conociéndonos en toda España. O histórico celeste, que vestiu a camiseta máis dunha década, non podía faltar no videoclip, como tampouco o tamén exxogador e xornalista Paco Basanta. Ya casi desde que Breogán empieza y que empezaba, veo a mi padre de la mano, ¿no?, el viejo pabellón. Después, afortunadamente, he tenido el gran honor de contribuir un poquito en la historia de Breogán como jugador. Y ahora ya, pues son 30 años también contando el día a día de la entidad breoganista. Sinceramente, me siento tremendamente honrado. No podría haber algo que me llenara más que hablar del club de mi ciudad y del club que, evidentemente, pues siempre he sentido. Sentimiento que comparte otra figura clave celeste, quien abre o videoclip desde a muralla. Él es o técnico Lisardo Gómez. Creo que este año, pues con todos los actos que se está haciendo de homenajes, con diferentes actos, pues creo que se está convirtiendo en un año especial. Perdón, pero ojalá se pueda terminar, sobre todo con ese ansiado ascenso, que sería el premio más importante para estos 50 años de historia, para devolver al Breogán donde realmente creemos todos y queremos todos que está. Y por supuesto, otros que dan fuerza a estas imágenes son a alma de afición, as peñas do Breogán. Es un día muy, muy especial, sobre todo porque un miembro de nosotros, como es David Prado, alias Woody, va a hacer el himno del Breogán. Es un orgullo para todos. Son muchos años y nos llevamos, bueno, unos cantos, somos mínimo unos 15 años siguiendo o Breo, y para nosotros, claro, pues es todo. Nos tenemos una canción que dice azul y blanco hasta que te mueras, y eso es lo que llevamos dentro. O vídeo realizado pola TIC, que foi grabado en varios emblemas da cidade, forma parte do contrato de patrocinio pola promoción da provincia asinado entre a Deputación e o Club Celeste. 50 anos do Breo, que mellor maneira que conmemoralo co traballo da Fundación TIC, a colaboración e a participación dos alumnos da Fundación TIC, unha contribución máis no marco dese contrato de patrocinio. Sen dúbida, unha colaboración, un encontro dedicado esta vez a doazón de sangue, que puxo no Pazo os sentimentos a flor de pel, bandeiras ao alto, e que estivo presente durante todo o encontro nas camisetas do 50 aniversario que luciron os xogadores celestes. A vestimenta del equipo, con esa camiseta que me parece preciosa, con ese toque retro que gusta tanto, ¿no?, y que además recuerda, pues, esa larga trayectoria del Club Baloncesto Breogán. El vídeo, que creo que ha quedado magnífico, y luego la canción de David Prado, la canción del cincuentenario, muy emotiva, me ha encantado, y creo que al público también. Destacaría sobre todo el crecimiento de la masa social, ¿no?, desde cuando yo llegué de entrenador jefe, que el pabellón estaba semi vacío, con 1.500 personas, y ahora pues da gusto ver el pabellón. Una marea celeste más fuerte que nunca, y que agarda. ¡Queremos sorteos este año! Celebrar con novo himno este ano tan especial o segundo ascenso a primeira do seu equipo.